Llibres, llibres és un programa de llibres sense corsé ideològic. Hola, benvinguts a una nova edició del programa Llibres Lliures, aquí a la Mosca.tv. Avui portem un llibre molt interessant de la història de les revolucions llibertàries i tenim convidat avui el nostre company i gran lluitador de la nostra línia, Emilio Crisi. Bienvenido al programa. Bueno, gracias a ustedes, gracias Chema. Bé, pues sense més dilació comencem i la primera pregunta que... Bueno, lo primero que sería muy interesante que nos comunicaras es un poco quién eres, tu trabajo, los años que llevas, las instituciones de ahí, de donde trabajas, en, básicamente en Argentina, ¿no? Estás centrado, ¿no? Bueno, yo participo en la Federación Anarquista de Rosario, soy militante de esta organización política del anarquismo especifista, del anarquismo organizado, hace ya, podríamos decir, 16, 17 años desde su fundación y además formo parte de la Asociación Trabajadores del Estado, que es el sindicato de los trabajadores del sector público, nacional, provincial y municipal, donde, bueno, yo soy trabajador municipal y soy delegado ahí en el sector y participo de la comisión directiva del gremio de Asociación Trabajadores del Estado y de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, de la CTA Autónoma Seccional Rosario, también de la que formamos parte de la comisión directiva. Bien, entonces tú en 2014 publicas en la editorial Anarres y el Instituto de Teoría e Historia. Teoría e Historia de Anarquismo, el libro Manchuria, la Revolución Olvidada, 1929-1932. Que por cierto, pues bueno, este libro ya tiene una edición brasileira que salió en 2018. Exacto. Quiero recordar. Sí, sí. Y luego hay una edición francesa publicada en Noir et Rouge. De 2019. Entonces, al fin, este libro llega aquí y la editorial Descontrol, una gran colaboradora con nosotros y altamente conocida en nuestros medios, decide publicar este libro. Entonces, ¿cuál es el impulso que te dio a publicar un libro sobre esta gran revolución realmente poco conocida? Bueno, bien, Chema, hay varias aristas. La primera tiene que ver que cuando a mí me apasiona lo que es la historia de Oriente, sobre todo Japón, China, Corea y toda la zona del noreste y del sudeste asiático. Pero cuando me pongo a leer sobre la historia de principios del siglo XX, empiezo a encontrar en alguna historiografía que ha habido un levantamiento campesino relevante para el momento, para la región, con la participación de cerca de 1 millón de personas, que para nosotros es mucho, para la región parece que no es tanto, pero para nosotros es mucho. En una extensión de 200.000 kilómetros cuadrados, algo así como, si lo pensamos acá en el Estado español, de Cataluña, Euskal Herria, Navarra y Aragón. Exacto, sí, una cosa. Media España. Media España. Y cuando empiezo a ver la relevancia en historiografía de otros corrientes historiográficas, me puse a investigar por incentivo de Lita, de Felipe Correa, sobre todo, que me dijo, bueno, tenés que ponerte a investigar sobre esa temática. Y en 2000, esto arranca en 2009, en 2014 termino el material final, sería, y Anarres, que es una editorial, Anarres y Terramar son editoriales importantes en Argentina, de mucha tirada,
me dijeron que estaban interesados y fue ahí la salida, la primera publicación, se puede decir, en 2014. Después Faísca en Brasil lo traduce al portugués, un excelente trabajo de Misrai, que es un chico de ahí de Brasil. Se presenta el libro en varias localidades de Brasil, hubo una especie de gira, y en 2019, a raíz del interés de Frank Mintz, que es un viejo historiador del anarquismo, también por interés de ellos, arranca una edición que yo creo que es la tirada más importante hasta el momento. Por lo menos tuvo llegada a lo que es el Magreb, bueno, toda Europa, esa tirada de libros, a diversas partes de Asia, llegó hasta Japón el libro, y a África, a la región centro de África. La verdad que a mí me llamó la atención, son cosas que uno lo sobrepasan. Y después, el año pasado, tuve la hermosa noticia de parte de Héctor, de Emily, de que había interés en Descontrol, que es una editorial muy dinámica, actual, que recupera, tiene algunas ediciones que recuperan trozos de la historia del anarquismo y otras temáticas que son muy interesantes. Ayer estuve haciendo una recorrida por la editorial Descontrol, y bueno, definen sacarla en 2023, lo cual, bueno, generó esta gira de presentación del libro. Entonces, ¿nos podías hacer así como una sinopsis del libro, de esa situación entre el 29 y el 32, de por qué los coreanos pasan a esa zona de Oriente, que es Manchuria, que está un poco al sur de Rusia, bueno, la URSS en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y la China y las dos Coreas, de alguna manera, ahí envolviendo esa zona que, durante esos tres años, se produce realmente una revolución libertaria y, bueno, pues es un poco de sinopsis de la historia del libro, ¿no? Bueno, la historia del libro termina de confirmar hipótesis que de nuestra corriente política nos gusta hablar, que tiene que ver con la necesidad de una organización política, de estar presente en las luchas sociales, las luchas sindicales, las luchas campesinas, la necesidad de esta organización política impulsando como actores dentro de las capas populares. Siempre citamos a Malatesta de que las revoluciones no van a ser anarquistas, sino que van a ser de la amplia mayoría del pueblo, y así lo fue esta revolución, porque el grueso de los campesinos no eran anarquistas, ni muy cercano que parezca, pero sí hubo un importante impulso de la Federación Anarco-Comunista de Corea y la Federación Anarquista del Pueblo, la Federación Anarquista Coreana en Manchuria, que era una sección de la Federación, cuya hipótesis de trabajo fue vamos durante varios años a una región muy castigada, donde había colonos coreanos afuera, ¿no? Migrantes, colonos coreanos afuera de la península de Corea, no había Corea del Norte y Corea del Sur en aquel momento. Había un país invadido por el imperio japonés, que no tenía nada que envidiarle a las invasiones del fascismo de Mussolini o del nazismo de Hitler unos años después. Esa invasión en la península de Corea forzó a que haya una migración importante de población coreana. Cerca de 2 millones de personas van a estar deambulando por el sudeste y el noreste asiático. Y parte de esa población va a ir a parar a lo que es la actual provincia de Heilongjiang, en China. Hasta la actualidad, en esa provincia hay una importante población descendiente de coreanos que en aquel momento emigraron. La hipótesis de nuestros compañeros en aquel momento fue en la península se está viviendo una situación muy grave de explotación económica, de sumisión cultural, hasta tuvieron prohibido hablar el idioma. Hubo una sumisión incluso hasta sexual en el punto de vista de género, donde hubo, se investigó hace algunos años,
la sujeción de cerca de 200.000 mujeres. Explotación. Para servir, entre comillas, a los soldados japoneses. Fue aberrante lo que sucedió en la península de Corea. Hoy le llamamos crímenes de lesa humanidad, genocidio y otro tipo de términos que actualmente utilizamos, violación a los derechos humanos en todo sentido. Y era tan grave en la península de Corea que las organizaciones políticas anarquistas definieron, tenían la hipótesis de trabajar un proyecto de emancipación social afuera de Corea, que fue en Manchuria, ¿no? Actual provincia de Heilongjiang, no se la conoce más como Manchuria, de hecho es un término extranjero. Bueno, y esa hipótesis tuvo que ver con un trabajo de cerca de 10 años, ¿no? Un trabajo puntual de 4 años, pero fueron 10 años de establecimiento de la militancia anarquista ahí. Se han instalado entre el campesinado como un campesino más, con sus familias incluso. También han instalado destacamentos de formación militar como guerrilleros. También han tenido una inserción en las capas de la División Norte del Ejército de Independencia de Corea. Y esto va a decantar que en el año 29, en la estación de Mudanxiang, un sector importante que rompe con el Ejército de Independencia va a reunirse con los anarquistas y con un sector del campesinado y van a decidir alzarse en armas y instaurar lo que tiene que ver con lo que se llamó la Asamblea del Pueblo Coreano en Manchuria. No fue una revolución anarquista, fue un levantamiento popular campesino, pero con muchos rasgos antiestatales, federalistas, socialistas en el punto de vista económico, cooperativo, que tuvo unos rasgos importantes, que bueno, que va a tener la duración de 3 años. Sí, porque en ese momento tanto URSS como China ya estaban con unos, sobre todo URSS, ¿no? Había mucho comunismo alrededor y estaba organizado de otra manera, porque estamos hablando de otro momento, que hay una interrelación que es lo que te quería llevar ahora un poco bueno, las tres, digamos, grandes revoluciones populares con tintes libertarios. Pues bueno, la primera es en el 18 en Ucrania, uh-huh. la de la Guerra Civil Española, uh-huh. se puede considerar en breve tiempo una gran revolución, y la de Manchuria, que era la más desconocida para nosotros. Exacto. Pero que bueno, que además hay una continuidad en el tiempo, en la primera, y con un paralelismo con este comunismo. Que de alguna manera también siempre marcaba las líneas, o sea, oprimía al mundo libertario y anarquista, ¿no? Exacto. Entonces, ¿tú cómo reinterpretas esta y qué proyección puede haber quedado para? Bueno, primero hablo de la interpretación, sí, que yo hago de los libros, de los libros, de la investigación, del hecho histórico. Los propios anarquistas coreanos van a tomar nota de lo que pasó en Ucrania. No existía la Revolución Española, había un movimiento importante en España del anarquismo, un trabajo de 50 años en el movimiento obrero, pero no había una revolución. No había llegado todavía. Ni siquiera había estado la Revolución de Asturias del 34. Entonces. Pero la CNT ya tenía un peso. Ya tenía un peso importante, era una referencia. De hecho, en Malasia y en Filipinas, el anarcosindicalismo español tenía una influencia importante. Fue una de las llegadas del anarquismo en Asia, se puede decir, además de la de China, de Japón y de Corea. Lo interesante es que los anarquistas coreanos toman nota de lo que pasó en Ucrania. Obviamente el enemigo principal tiene que ver con los viejos sectores políticos conservadores, reaccionarios, nacionalistas, pero también toman nota de que los partidos bolcheviques eran peligrosos para el avance de un proceso revolucionario, por la cuestión práctica, no por una cuestión de prejuicio o de desconfianza sin fundamento. Ellos ya van a tomar nota de eso
tratan de estar, si bien tienen mucha inserción ambos sectores dentro del Ejército de Independencia, el Partido Comunista Chino, no existía el Partido del Trabajo de Corea del Norte todavía, no había una Corea del Norte, pero sí los coreanos comunistas tenían presencia en las capas medias del Ejército de Independencia y en el Partido Comunista Chino. Y ya en aquel momento va a haber una hipótesis de desconfianza de los sectores bolcheviques o comunistas de China y de Corea del Norte. Y de Corea, mejor dicho. Y también van a tomar nota de lo que pasó en la Revolución Mexicana. A los anarquistas coreanos le va a llamar mucho la atención el levantamiento zapatista y el levantamiento magonista. Y van a tener una importante... Esto va a tener una importante incidencia en lo que estaba debatiendo el anarquismo en el este de Asia, el anarquismo filipino, vietnamita, malayo, de Indonesia, de Japón, de China y de Corea, y de Taiwán también. Se van a debatir dos procesos, dos hipótesis de revolución social. La hipótesis más importante a nivel urbano fue la de Japón, que decía que una revolución social solo podía provenir de los sectores urbanos, a partir de la presencia de los sectores obreros, de la clase trabajadora. Y el anarquismo chino y coreano van a decir, en el este y en el noreste asiático tenemos mucha presencia rural, campesina, el marxismo tradicional clásico no lo toma, y los anarquistas tenemos que tomar nota de esto porque son sectores muy castigados por los señores de la tierra en toda esa zona, en la zona de China, de Corea, de Vietnam. Y bueno, y la hipótesis china va a ser la que fundamentalmente van a tomar los anarquistas coreanos y van a decir la revolución en esta zona va a ser eminentemente campesina, tiene que ser a partir de ahí. Y en el trayecto de esta revolución vamos a ver las consecuencias que tuvieron que ver con un aporte importante a lo que fue el trabajo entre el campesinado, aportes, por ejemplo, de avances tecnológicos y técnicos en lo que tenía que ver con el sistema de acopio de las producciones primarias, entre ellos el arroz, que era una zona de producción importante de arroz japónico, van a tener importantes avances en lo que tenían que ver de implantación de un sistema cooperativo, socialista, rural, y fundamentalmente la llegada del anarquismo a la zona implicó la defensa del precio de la onza de arroz, que fue prácticamente una reforma agraria, para decirlo de alguna forma, con un tinte fuertemente económicos, donde se empoderó el campesinado, y que bueno, que tuvo sus frutos durante esos 3 años y una adhesión importante de las poblaciones rurales al proyecto libertario, como decías vos, el proyecto de tintes anarquistas. Bueno, el libro, bueno, creo que has hecho una buena sinopsis de alguna manera de este libro, que es, viene a ser una, más que nada, un estudio de introducción, porque hay todavía mucho que investigar. Exacto. Por ese punto que ha habido siempre de un poco la distancia y eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿con qué fuentes has contado principalmente para llegar a tener máxima información y colaboración contigo? Bueno, hubo un historiador coreano que perteneció al movimiento estudiantil, Haki Rak, un tipo que investigó muy bien el tema, pero que lo transmitió y lo graficó de costado en un libro de él, que es La historia del movimiento anarquista en Corea. Lo menciona en un capítulo como un hecho importante. Él menciona otras fuentes que desgraciadamente no pudimos acceder. Recordemos que en la zona se quemaron documentos, hubo 3 invasiones como mínimo a partir del 31 en adelante, la invasión de Japón, la Segunda Guerra Mundial con todas las idas y venidas que tuvo del ejército soviético, del ejército chino y del ejército invasor japonés. Y después hubo una guerra entre China y Mongolia donde esa zona fue de mucha disputa. Se han quemado un montón de documentos, pero curiosamente
llegamos a las fuentes, llegamos a conocer nuestra propia historia como anarquistas, por ejemplo, a partir de la historiografía nacionalista de Corea del Sur. La mayoría de los militantes referentes del anarquismo de este libro son algo así como héroes de la independencia de Corea. Hoy en día son tomados como héroes de la independencia de Corea, tanto es así que el nombre del general Kim Hwa-jin le han puesto el nombre de a un submarino en la actual Corea del Sur, una cosa totalmente rara. Hay estatuas, hay plazas en honor a ellos. Entonces la historiografía nacionalista de Corea del Sur los rescata como héroes de la independencia y mencionan de costado que participaron de una revolución campesina. También utilizamos la historiografía de la iglesia metodista, ya que hay muchos de ellos que eran metodistas, que eran de religión metodistas. También una cosa curiosa, la iglesia metodista los rescata como feligreses, pero también como partícipes de un proceso de emancipación social en aquel momento. Y la sorpresa más grande fue, tuve que deglutir los tres tomos de las memorias del abuelo del actual presidente de Corea del Norte, que es Kim Jong-un. El abuelo era Kim Il-sung, que es el padre de la patria de Corea del Norte. Leí las memorias en inglés y tuve la satisfacción de descubrir que narra en varios capítulos con desagrado cómo fue toparse con los anarquistas dentro del ejército, y todo lo que estaba criticando de los anarquistas dentro del ejército de independencia de Corea era propaganda pura para nosotros, para decirlo de alguna forma. Así que fue grato acceder a esa historiografía y gracias a eso pudimos componer este libro. Bien, pues ya sabéis, lo tenéis editado por Descontrol actualmente, recientemente, está calentito. Lo podéis buscar por las vías digitales y físicamente buscar el libro. Y bueno, os invito a leerlo y disfrutarlo. Yo creo que no hagamos más spoilers, porque ya está muy bien tu explicación, yo creo, y interesa buscarlo. Entonces, ya un poco para ir acabando la entrevista, básicamente a la presentación del libro, pero también me gustaría que nos contaras algo de otros estudios que has realizado, no sé, desde Sendero Luminoso, trabajadores de Rosario, incluso tienes un libro sobre Grecia, la revolución, bueno, la huelga general de que hubo en Grecia, ¿no? Era una huelga general, y luego lo del SAC en Suecia. Bueno, estos trabajos que has realizado y que estás realizando de alguna manera, ¿cómo podemos acceder a ellos también de alguna manera? Y bueno, que nos expliques un poco, porque están vinculados a toda esta historia y memoria que necesitamos tener más en estos momentos los que estamos en el mundo libertario y anarquista. Bueno, vos lo dijiste, Chema, el interés, además de un homenaje a esa generación de militantes que era un homenaje sentido, un modesto homenaje, lo interesante es la hipótesis de la administración de una sociedad sin la figura de los gobiernos, de los estados, de la clase política, de los senadores, diputados. Lo interesante es qué pasa cuando hay posibilidades de una administración de la sociedad por los propios sindicatos, por los sectores populares, por la comunidad, por los usuarios de los servicios. ¿Qué pasa cuando podemos llegar a instancias de administrar una sociedad en ese sentido? Eso fue lo que motorizó muchísimo la investigación, ya que de España y de Ucrania hay escrito un montón de cosas y son fascinantes. Fascinantes los ensayos de organización social y política sin la necesidad de un Estado. Y eso también me llevó a investigar esas otras cuestiones, salvo lo de Sendero, que lo hice cuando era muy joven, fue una investigación de muy joven, pero lo otro fue, bueno, eso, investigar qué pasa cuando la sociedad tiene posibilidades de autoadministrarse, como pasó en la comuna de Encarnación en Paraguay, que fue algo que también me interesó investigar. No son libros, son investigaciones cortas que se pueden acceder en la internet, están pululando, pero bueno, es tratar de ligar la historia a
poder imaginar hoy en día la posibilidad de autoadministrarnos como sectores populares, trabajadores, vecinos, ya que creemos que fuertemente creemos que el modelo de sociedad administrado por los empresarios y por la clase política, los distintos presidentes, ministros, fracasó. Sí, fracasó. Ese modelo fracasó, no le da respuesta a las clases populares y cada vez nos está yendo peor. Entonces, bueno, estas son hipótesis de trabajo para pensar una sociedad sin opresores ni oprimidos con este tipo de administraciones. Uh-huh. Yo creo que, ya un poco para ya finalizar, porque me parece súper interesante todo, vamos a la hora, ¿no? Pero todos estos trabajos, estos estudios, y nos vemos que casi todo está realizado en el siglo XX, ¿no? Estamos uh-huh. ya en el primer cuarto prácticamente del siglo XXI, y de alguna forma, ¿tú cómo ves ahora? ¿Qué crees que estamos aportando a la gente que continúa, si somos muchos, pocos, hacia dónde hemos de ir? ¿Tú cómo lo ves desde esta perspectiva de recuperar esas memorias de lo que pasó? Y yo veo muy, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la visita acá a los compañeros en el Estado español, también recientemente estuve en Francia y en Suiza, veo muy vivo a las ideas del anarquismo, la organización política anarquista la veo muy viva, tanto los compañeros de Mirada, OSL o la gente de UCL en Francia, muy, muy viva la idea, y acá yo estoy fascinado con el trabajo que viene realizando EMBAT, que es una organización hermana, nos sentimos parte de ellos realmente porque tienen una interesante perspectiva de trabajo, muy buena interpretación de lo que hay que hacer, y la verdad que estamos en plena sintonía. Vemos acá en Barcelona y en todas las zonas aledañas proyectos sociales, proyectos culturales y sobre todo una militancia gremial, sindical, de género, juvenil en todos los aspectos, que tiene un futuro, la verdad, muy promisorio. Y vemos que los procesos de trabajo de estas hipótesis que hablábamos antes van por ahí, sin duda. Como siempre decimos, yo si estuviera viviendo acá, le pediría, tocaría la puerta de los compañeros de EMBAT para sumarme a aportar desde donde se pueda, para decirlo de alguna forma. Bueno, ahora de todas formas, como tenemos toda la xarxa de internet y tal, la intercomunicación en cualquier parte del mundo está ahí, ¿no? Entonces me alegra mucho este positivismo que ves, esta visión muy positiva de lo que está en fent la gent, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí, no sé si tú quieres aportar alguna cosa más interesante, creo que todo lo que se ha dicho despierta, o sea, motiva sobre todo a eso, sobre todo a recuperar esas memorias y buscar a esa gente que murió porque nosotros siguiéramos de alguna manera y luchó hasta el final. En todos los lugares del mundo hay gente haciendo lo que nosotros pensamos y que hay que hacer, ¿no? Entonces, sin más, bueno, agradecerte mucho que nos hayas concedido esta charla de sobre el libro y sobre todo, pues, bueno, Manchuria, la revolución olvidada, 1929-1932, un libro imprescindible para recuperar la memoria y saber, sobre todo, que en todos los lugares del mundo hay una llama encendida de nuestra lucha y tiene que continuar. Fins aquí, llibres lliures. Us convidem a que podeu veure el programa a través de les nostres xarxes, la web, YouTube, Instagram i demés xarxes. I en breu pues, tornarem amb un altre programa, els que ja coneixeu, que fem a la Mosca Televisió. Gràcies.